ahorita todo Sinaloa. Todo Sinaloa, ustedes mejor que yo lo saben, que inclusive en las ciudades grandes están quitando los eventos de esa índole. Ya no hay zonas específicas. ¿Cuál es el? No, en el caso de nosotros. Sí las tenemos, pero lo más alejado es. ¿Cuál es el reporte que tienen de ese tipo de quejas de maestros de inseguridad? Pues nada más comentarios de los maestros que han venido, que trabajan en o que han coincidido en eventos cercanos a donde ellos trabajan. ¿Pero hombres armados, camionetas? No, nada de eso. ¿Hay algunas medidas que se hayan determinado para los maestros de alerta? No, de alerta ninguna. Lo que sí, nosotros como gremio y también como trabajadores, lo principal que les recomendamos es cuidar la integridad de ellos y, por supuesto, la integridad de los niños, adolescentes y jóvenes, que es lo principal.